Cantidad de pueblos con cultura no occidentalizada han hecho de la palabra hablada una suerte de medio para sustentar la memoria colectiva, cuestión que se extendió también a muchos eruditos que se apoyaron en la tradición oral para construir parte de sus obras. Tal es el caso de Homero o Shakespeare, por solo citar dos, cuyas historias provienen básicamente de historias contadas. De esta manera, la memoria colectiva utiliza la palabra hablada para registrar y salvaguardar su historia. De hecho, existen gran cantidad de textos religiosos devenidos de la oralidad que cuentan el mito de la creación del mundo a partir de la invención de la primera palabra. El Popol Vuh de los antiguos mayas devela que el mundo fue creado luego de una conversación entre los dioses. Nosotros tenemos una herencia oral que nos viene de la marca hispánica, y también nos viene con gran fuerza del mundo africano, fundamentalmente del subsahariano, que fueron las etnias que llegaron aquí a la isla de Cuba en el proceso de esclavitud de la raza negra que llegaría a laborar. De esas dos grandes mezclas, de la hispánica y de la africana, se nutre la oralidad. Cuando se habla de oralidad y su permanencia en el tiempo, se pone en entredicho su capacidad para perpetuar fielmente los acontecimientos registrados por medio de ella misma. Sin embargo, a pesar de sus detractores, pervive por los siglos en todos los espacios y aún en las culturas más contemporáneas. Tenemos que verla, como decía, en la prosa y tenemos que verlo en el verso. La prosa es el habla coloquial, lo que hablan las personas, la familia, la comunidad. En el caso del verso, sí está regida por menos flexibilidad. Tenemos que recordar que en el caso de la oralidad española se va a ceñir fundamentalmente a lo silábico, a la acentuación rítmica y a la rima. Orden, dijo el casillero ante una cola jimagua, y bajo de un palo de agua y un viento muy majadero, ahí acudió el barrio entero como nadie se imagina. Unos querían gallina, otros huevos, otros pavos, pero la cola del rabo llegaba hasta la otra esquina. Tenemos que recordar también que en Cuba tiene una gran fuerza la parte de la décima y el punto cubano. Eso también es oralidad y transmite muchas costumbres y tradiciones. Por lo tanto, en el caso de la isla de Cuba, mantiene un fuerte arraigo normalmente entre la relación entre las personas y también desde el punto de vista de esa transmisión a lo largo del tiempo que viene de generación en generación, a pesar de las disímiles formas que hoy tiene la tecnología, se mantiene con gran arraigo los cuentos, también no podemos olvidar los refranes, las adivinanzas. Todo forma parte de ese complejo mundo de la oralidad de los pueblos. La vasta mitología de los pueblos ancestrales se ha establecido en los portadores de la memoria colectiva. ¿Cuáles son las fuentes fundamentales que nos quedan a nosotros de esa tradición oral? Que muchas personas también le dicen la literatura oral. Tenemos que recordar que tiene una fuente nutricia en la parte narrativa. ¿Cuál es la narración? Son los cuentos de múltiples direcciones. Están las leyendas, están los mitos. El Higüe es una leyenda para mí, una de las más antiguas que haya existido en la tradición popular, en la oralidad popular de este país, porque bueno, ya peino canas y desde que era una niña nos criaron mis padres, que vivía en lo que era la sierra y cerca de un río, que es de donde nace la leyenda de que el Higüe pues es un negrito con piel bien, bien tersa, bien brillante, bien negro brillante, nos contaban mis padres, que vivía en el río. Cuando llegábamos podía estar en una piedra cogiendo el sol, porque salía y se posaba en las piedras el nombrado Higüe,
que nunca lo llegué a ver, pero bueno, a veces llegábamos al río, caía algo, algún pez saltaba y ese ruido ya nos decían que estaba ahí, que había, se había metido al agua. La tradición oral de los pueblos ancestrales se sustenta primeramente en ancianos y ancianas, ya que en ellos descansa la experiencia y muchas veces la memoria presencial de los acontecimientos narrados. En el caso de los mitos con animales hay elementos interesantes y curiosos que se le atribuyen a los animales. Por ejemplo, el perro cuando aúlla con un sonido como doloroso, se presiente que ha pasado algún problema. Por ejemplo, ahora hace muy poquito yo estaba cuidando a mi mamá y el perro por la madrugada estaba sonando. Mi mamá enseguida dijo, alguien se murió porque el perro está gritando de esa manera. Sin embargo, no había pasado nada. Es cuestión de ese mito que se ha creado en que cuando el perro hace ese sonido, pues haya sucedido alguna fatalidad, alguna cosa mala. Las narraciones orales son expresiones orgánicas de identidad, costumbres y continuidad generacional de la cultura. En el caso del caballo también se le atribuye. Recuerdo cuando era niña que mi padre nos llevaba a caballo de un lugar a otro en la noche y el caballo rebuznaba, ponía los ojos así, tal vez por el cansancio, no sé. Sin embargo, mi papá decía, pasó algo que él vio, pasó una cosa. No veíamos que pasaba nada, pero en su mente, en su creencia y nos los transmitía a nosotros, era de que el caballo había visto algo sobrenatural que no podíamos ver nosotros. Y en ese sentido se le ha ido atribuyendo que el caballo se asusta, que el caballo montan personas detrás. También he escuchado esa historia en que hay lugares por donde se le han montado mujeres atrás al jinete y varias creencias sobre eso. La UNESCO clasifica las tradiciones y expresiones orales como una categoría dentro del patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. La ceiba no es un árbol muy bondadoso en el monte. Es decir, donde están, las personas lo veneran. Porque además de ser un árbol que es muy alto, muy fuerte y que le han atribuido esos poderes, pues las personas lo identifican en el lugar que están. No las cortan porque tienen todas esas características, pero además en la mayoría de las ceibas que te encuentras en el monte, en el tronco aparecen tiras rojas, pelos, velas, frutas, diferentes elementos de esas personas que han ido a depositarla ahí por una creencia que tienen. Y en ese sentido, las personas lo respetan, es decir, de llegar al lugar. Hay también otra versión de que cuando ves una ceiba, tienes que pedirle permiso para pasar por su sombra o tienes que darle una vuelta. Es decir, hay varios elementos que la cultura popular le ha dado a este árbol como milagroso, como divino. Las tradiciones orales han existido desde la más remota antigüedad y con frecuencia han sido el único medio del que han podido valerse las sociedades carentes de formas para registrar, conservar y transmitir su historia cultural. En el poblado de Yara existe una leyenda que nos viene del pasado de conquista y colonización. Se habla de la luz de Yara. Muchos dicen que es motivado después que fue condenado en la hoguera. El cacique Atuey, esa luz de Yara, es como el espíritu de Atuey que vaga todavía por aquellos lares. Y muchas personas aseguran haber visto la luz de Yara. La tradición oral debe enriquecerse de nuevos sentidos y valorarse adecuadamente en los momentos actuales. Yo creo que en Cuba se trabaja por preservar la memoria oral, porque además es parte del enriquecimiento del idioma. Si no tenemos claro de dónde venimos, no podemos definir a ciencia cierta dónde estamos y hacia dónde queremos ir y qué cosas queremos preservar. Y la comunicación oral es básica para el ser humano.
es parte de los elementos que lo fueron diferenciando del resto de los animales. Y en la medida que la lengua se enriquece, que alcanza nuevas cotas y se logra preservar lo que ha sido tradición y costumbre, pero que se va enriqueciendo con el quehacer del tiempo, de los años y de las nuevas generaciones, la oralidad es un elemento consustancial para cualquier pueblo. En el caso nuestro, que tenemos el alto orgullo de ser una nación que logró fusionar en un crisol nuestras etnias, nuestras costumbres, nuestras razas, y hoy somos el etnos cubano, tiene de gran importancia la vitalidad de los elementos de la oralidad a través del tiempo. Y con la atractiva propuesta de la oralidad como forma para preservar la memoria colectiva de los pueblos, nos despedimos hoy. Recuerde que nos volveremos a encontrar para intercambiar sobre otras de nuestras tradiciones aquí en Herencia.